una banda de delincuentes perpetró un violento atraco a una empresa transportadora y se llevó tres cajas cargadas con aparatos celulares de alta gama. Ocurrió anoche a las 22:30 minutos aproximadamente en el interior de la transportadora San Ignacio, ubicada sobre la calle Juan E. Oleari, casi avenida Monseñor Rodríguez de Ciudad del Este. Como resultado, cuatro empleados sufrieron cortes en la cabeza debido a golpes propinados por los maleantes con las culatas de armas de fuego. De acuerdo con los datos, al menos 10 delincuentes, algunos vestidos de manera similar a los agentes del Departamento de Investigaciones, llegaron en dos vehículos, uno de la marca Toyota Wish y otro de color oscuro. Al irrumpir, desarmaron a dos guardias de seguridad que custodiaban el depósito. Luego, bajo amenazas con armas largas y cortas, redujeron a 21 estibadores que se encontraban cargando los camiones. Los asaltantes llegaron preguntando por las cajas de celulares y emplearon mucha violencia, aplicando golpes en la cabeza con las culatas de armas de fuego a cuatro empleados para obligarlos a revelar dónde guardaban estas cajas que contenían celulares.